Señoras, buenas noches. Ya estamos aquí. Oigan, hoy estoy muy contenta, muy oronda, porque la verdad es que muchas cosas, como dicen por ahí, están sucediendo. La gente clama, clama que vuelva a la mesa de los márgaros, pero yo quisiese decirles nada más una cosa. Muchachos, la mesa está más muerta que los ángulos. De ciertas arenas en la periferia de esta ciudad. Es todo lo que yo voy a decir. Muchas gracias. Así que, pues bueno, ahora sí, oigan, también tengo aviso parroquial el día de hoy que eh, los jóvenes de la del grupo Rancio tienen el, esta semana. La víctima ha sido el Mesías. No quiero decir nada, pero si no les suena aquella campaña. Noventera o dos milera del Gat Milk, pues entonces tienen que ir a revisar de lo que les estoy hablando. Vamos a cosas que sí son importantes. Y antes de que yo les presente a mi invitado de esta noche, que es una cosa muy maravillosa, mi pirata preferido y no del Caribe y no del amor, pero ya está aquí conmigo, les voy a poner muy rápido esto: que el día de hoy justamente fue lanzado a través de las redes. Eh, obviamente de mis redes, es una convocatoria que en este momento está abierta para una exposición que se va a realizar en el sureste de México y esta sería la primera vez que estaríamos trabajando solamente mujeres mexicanas que nos dedicamos a la cuestión de la lucha libre en todas sus facetas, en todas sus expresiones artísticas. Así que si usted está escuchando, vaya usted chismoso y coméntele a la mujer más cercana que tenga usted. Que se dedica a la cuestión de la lucha libre. No importa si son luchadoras, no importa si son fotógrafas, reporteras, pintoras, creadoras, videastas, cineastas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, todas las expresiones artísticas van a caber en este experimento que esperemos que sea muy bueno, que sea muy interesante y. Pues ahí está la invitación, está la convocatoria, y ahora sí, sin más ni más, yo sé que hoy no es jueves, yo sé que hoy es martes, pero mi invitado anda muy en la occupation, ¿verdad? Porque es un hombre muy atareado, muy ocupado, pero el día de hoy se dio chance de estar aquí, así que ya, sin más ni más, aquí está conmigo, claro que sí, el señor Michael Ramos, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, gracias, gracias, Daniela, por la invitación. Pues aquí, muy contento de, de estar acá en, en tu cada vez más famoso. Ocas. Ay, perdón, mira, yo haciendo mis pendejadas como siempre, todas las noches. Ahí está, ya. Regresamos, no pasó nada. Amigo, pues, ¿qué te digo? La verdad es que yo muy contenta de poder tener este espacio para poder platicar con ustedes. Afortunadamente la pandemia nos dejó muy claro que no importa el set, no importa los canales, no importa cómo se llame el medio, lo importante es el contenido y justamente... Para eso es que el día de hoy estamos aquí para platicar después pues de un tema del que obviamente tú conoces, del, del cual dominas y que es importante decir, hay un bonito aviso parroquial de tu parte porque la vez pasada que vino a platicar con nosotros eh, Polvo de Estrellas y Ana Lidia Martínez, tú también nos hiciste el favor de entrar a esa charla, que fue muy buena, muy comentada, he de decirte, y pues que justamente a partir de, de esto surgieron algunas otras cosas al, a, los, a los días siguientes o que ya traías quizá ahí entre manos, pero... El día de hoy, si no me equivoco, diste a conocer a través de los medios ya por fin la hora, el día, el lugar, todo absolutamente de esta reunión de 10 años de los exóticos y ahora sí, platícale a la gente. Sí, pues fíjate que este año se cumplen 10 años de que estrenamos el, el documental y desde, desde que empecé el año, ¿no? Yo, yo, yo tenía como ganas de hacer algo para que no pasara desapercibido. La verdad es que estos 10 años han sido todo, todo un viaje de... De distintas índoles, tanto sobre todo buenas, ¿no? Vamos a concentrarnos en lo positivo. Pero pues ya la vida no me da para hacer para una. Un, un, sí pensé en algún momento, vamos a hacer un, una versión a 10 años de Los Exóticos, pero no, no me da la vida. Entonces sí pensé en buscar un, un espacio digno para poder volver a ver en pantalla grande este, este documental que, que tantas cosas maravillosas me, me ha dejado en la vida. Digo, porque ha estado en todos lados, justo viendo la, la función. A principios de año me, me, me pidieron autorización para pasarlo en, en este, este interesantísimo proyecto del Canal 22, que es un canal alternativo a la programación habitual del Canal 22, con solo cine mexicano. Y que, bueno, lo puedes ver en, en, en la televisión y también por Internet. Entonces. Eh, pues cuando el día que lo programaron yo sentí a mi familia, vamos a verlo, y, y ahí reviví un montón de cosas bien, bien lindas. Entonces me decidí a buscar un espacio donde exhibirlo para volver a pues, invitar a la gente que estuvo en su momento, que me acompañó, que colaboró, que un montón de, montones de personas ¿no? que, que fueron parte de, de esta historia. Y, y dije, ¿por qué no? Eh, el Festival Mix, que fue donde se estrenó, tuvo su estreno mundial, este, ya me acerqué a ellos, les pregunté y me dijeron que sí, entonces pues maravilloso, es la función, será este próximo sábado 10 en, en el marco del Festival Mix como función de aniversario y en el Cinepolis Diana a las 9 de la noche, ahí por, por el, la la, glorieta de la de la Diana. Y pues bueno, estoy súper emocionado, la verdad es que este, eh, hace rato me, en otra entrevista me preguntaban si estaba, cómo estaba, ¿no? Y la verdad estoy emocionado, como si lo pudiera estrenar, la verdad es que ha sido esta, de que empezaron los preparativos, estoy bien emocionado, Vi un montón de, de recuerdos. Eh, este, afortunadamente, bueno, sigue causando interés, además de estas funciones dentro del Festival Mix, este mes eh, va a estar en la, en la Biblioteca Vasconcelos y en la Biblioteca Benjamín Franklin, con otros proyectos independientes, pero la verdad es que sigue sigue dando de qué hablar, ¿no? En el en el, en el momento en el que digamos se liberó al, 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 al público en general al aire en el canal 22, yo dije ya, pues ya ahí quedó, ¿no? Y no, mira qué maravilla, me 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 siento muy muy contento de que al festival mix, que digamos donde donde nació este proyecto de alguna forma le interesara, pues, ser parte de la celebración, y, y pues aquí estamos, la verdad es que han sido, te digo, montones de, de, de historias lindísimas, ¿no?, a, a raíz de este proyecto, y que creo que no solo a mí como persona me hizo crecer, quiero pensar que contribuyó a todos los que, particularmente los luchadores, ¿no?, que, que fueron parte de, en cualquier etapa del proceso, eh, pues que de alguna manera les, les sirvió de, de, de algo, ¿no? De entrada a visibilizar su trabajo, porque el proyecto evidentemente surgió con la idea de, de que a través de él entendamos que los luchadores, independientemente de su vida sexual, son luchadores, y esa es una chamba que están haciendo. ¿no? Entonces ahora también ha habido ya un cambio no, no radical, sigue habiendo, sigue habiendo gente homofóbica, Sigue viendo gente cerrada en, en, en el medio y fuera, en todo México, pues sigue habiendo machismo, sigue habiendo discriminación, asesinan quién sabe cuántas mujeres al día, es una cosa aterradora. Pero quiero pensar que, que, mi, que a través de mi trabajo, en, en el, de, la gente que lo ve puede tener una perspectiva distinta de lo que son a, 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 al menos estos personajes, ¿no? Eh, insisto, para juzgarlos por lo que hacen o dejan de hacer arriba del ring. No, 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 como, no, como personas, eso ya no nos corresponde a nosotros juzgar. Y, y pues nada, soy, todavía estoy emocionado. Más bien quiero que me pregunten. <laughs> un montón yo, de mira, cosas. no tienes a contar, pero pregúntame. Aquí, a la, a, aquí a la gente viene a clavarse sola, hijo. <laughs> Todos los peces por la boca mueran, dices tú. Mira, la verdad es que te escucho con mucha atención y creo que eh, trato también de cómo formular esto. Tengo varias preguntas muy puntuales que sé que son temas que puedo hablar contigo y eso me encanta porque son temas que no son sencillos y que justamente alguien en México con este background, en este caso contigo, con este documental que hoy se que que, que hoy queda muy como anillo al dedo. En su momento fue disruptor, en su momento fue una locura realmente, pero pero Marcó la historia. O sea, hay mucha gente que desgraciadamente ni siquiera está viva ya hoy de cuando sí. se cuando se hizo ese, ese documental y que las cosas, como bien dices, han ido cambiando, han ido cambiando de manera paulatina respecto a. Son muchos temas, y son temas escabrosos eh, respecto al dinero rosa. Respecto a, incluso eh, lo llegué a platicar con, con Ana y contigo, a, a, terminando la, la conversación pública que tuvimos aquel, en aquel programa, respecto incluso a, a, a estos temas, hasta de la extensión del heteropatriarcado a través de estas figuras de las, de las drags o de estas figuras, en el caso, el exótico, porque también... Eh, que los, los exóticos finalmente continúan representando, si bien una figura distinta entre, entre lo que se espera o el arquetipo, que no es estereotipo, el arquetipo de luchador ¿no? De este eh, hombre bragado, super viril, eh, mega macho, bla 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 tampoco son una mujer entonces, y, 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 y entender cómo, cómo en, en ese momento cuando lo platicamos con Polvo ¿Cómo fue poco a poco abriéndose esta parte del tabú que en su momento lo llegó a ser? Que para ellos, en ese momento cuando tú realizaste ese documental, y lo digo con la boca toda llena de experiencia, porque me tocó afortunadamente estar ahí contigo. Eh, era esta parte y recuerdo muy bien, te recuerdo a ti y recuerdo muy bien eh, todo lo que pasaba alrededor, las conversaciones que teníamos mientras ellos no grababan, cuando estuvimos haciendo las fotografías también del, de, del documental, eh, sus expresiones todas eran eh, de una homofobia súper dura y de esta parte que ellos decían es que nosotros no somos payasos, no somos, no, no, no somos la parte chistosa, queremos que nos reconozcan, queremos que... Y sin embargo, vamos hacia atrás respecto a la historia de los exóticos y vemos cómo ellos, ellos ya no representaban estos exóticos de, de la primera parte, digamos, o de, de la parte histórica de la lucha libre, ya con ellos, yo creo que realmente el trabajo de Casandro, el trabajo de My Flowers, el trabajo de Pimpinela, eh, más adelante con Yuriko, con Pasión Cristal, obviamente con Mamba, con Diva Salvaje, o sea, fueron encaminando hacia otros espacios, hacia otros temas de conversación en la mesa, en el que sí efectivamente dejaron de ser esta burla o esta doble moral y empezaron a eh, poder ser ellos mismos, poder sí ser realmente eh, homosexuales que tenían la bandera de Exótico, pero que estaban orgullosos de serlo. ¿no? Que, que no se tenían que esconder que no tenían que hacer nada y por el otro lado también teníamos estos ejemplos por ejemplo como máximo que yo siento que pues tenía un poco un aire más cercano a esta parte del exótico histórico que tenemos referencia no que es este hombre que precisamente no tenga preferencias eh, sexuales distintas insisto creo que hoy estamos en un punto en el que podemos decir que ya ya no es eh, tan tan fuerte el tema de, de las preferencias sexuales de los luchadores, y que hoy podemos ver ya su trabajo, pero porque fue un parteaguas y fue algo muy duro, y que sigue habiendo un tabú, quizá ya no de, de las preferencias sexuales, pero sigue habiendo este tabú de las personas que son eh, cero positivo, o de este tipo de personas que, que existen y coexisten dentro del ambiente de la lucha libre. Y que se sigue hablando con, con esta secrecía, con esta cosa. Entonces, son muchos temas que continúan en la mesa y este trabajo tuyo a 10 años, Michael, lo más importante es: uno, no ha perdido la vigencia, que eso con un trabajo documental es muy importante, porque hay muchos documentales que realmente se rompen y pierden la vigencia. Pero hoy yo creo que el documental de los exóticos cabe perfectamente en cualquier conversación, ¿no? En ese entonces quizá para ti era esto, era un, un asunto de disrupción, hoy cabe en cualquier conversación. Te pregunto a ti como creador y como realizador de, de este proyecto, ¿qué cosas hoy con las conversaciones y los temas que hoy son normales, entre comillas, o que son parte de nuestra vida diaria, te hicieron falta o que tú sientes? que te hubiera gustado ahondar más y que hoy no, no los encuentras en, en, en esa conversación, en este trabajo. Pues fíjate que hay algo que sí, siento que el documental le, le faltó y, 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 y en realidad en su momento no lo, no lo consideré, es voltear la cámara al público. Creo que eh, hubiera sido un interesante termómetro de ver cómo la gente percibía, si bien lo puedes escuchar con los gritos en, en, en la en las luchas, en, las, en, en los eventos en los, que, en los que participé, y yo hice el, el sonido ambiente, no hay un, digamos, un vox populi de la gente. ¿Usted qué opina de los exóticos? ¿no? Como que no sentí que era en ese momento necesario, incluso durante el trabajo de, de, de creación que iba yo viendo, los, los, eh, los avances, comentándolos acá con, con, con Erika, mi esposa, eh, no sentí yo esa necesidad, y creo que hubiera sido un, un buen pulso, a 10 a, a, a años de, de saber qué opina la gente de ellos, ¿no? O sea, yo me quedé con, con contar su historia desde adentro y es quizá de lo, de lo que falta. Yo, eso sí, estuvo muy claro para mí desde, desde el principio que no me quería meter en sus vidas privadas. Yo no les iba a preguntar nada que ellos no me quisieran contar. Y a veces es necesario tener un poco de antecedente, ¿no? De... de, de, de que, que se, 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 se logra colar por ahí en algunas de las entrevistas de sus orígenes de sus familias de cómo fueron percibidos por, por, por el entorno donde crecieron y, que, eh, y, y cómo fueron abriéndose paso en, esta, en, est, en estos espacios no en esta lucha por, por destacar más allá de su, de su preferencia sexual eh, pero más allá de eso, yo no, yo no estaba interesado en. en estas ¿Tienes novio? No, 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 nada, eso sea, a mí no me interesaba. Yo lo que quería justo era retratarlos como lo que son, luchadores que tienen por azares del destino, por decisión propia, por, por este, cuestión mercadotécnica, incluso, como en el caso de algunos que no son homosexuales, eh, luchar como exóticos, ¿no? Eh, incluso. Eh, esta cuestión también de, de, o sea, como que hay varias cositas ahí que me, que me, que, que siento que, que me faltó ahondar, pero no era mi interés, ¿no? Mi interés, por ejemplo, hay, hay, no necesariamente por ser un, una persona homosexual que está involucrada con la lucha libre, que es luchador, no necesariamente tienes que ser luchador exótico, no tienes por qué, o sea, no es obligación, no es... No es y ahí los hay, ¿no? Yo no me quise, yo no me quise meter ahí en ese asunto porque quizá ahora ya a lo mejor no es tan, tan, tan secreto, no, ya no es tan complejo el asunto, pero en ese momento yo dije no, ahí es un callejón oscuro y mejor parece sí que me voy con, con los que están en la luz. <laughs> en ese momento y forever and ever. Digo, o sea, porque a pesar de que ha habido avances, a pesar de que hay aceptación, a lo que tú decías, el dinero rosa, a pesar de lo que es los pesares Sigue habiendo este tabú, ¿no?, de, de, de por qué, si, si, si no termino, o sea, si, si, si me abro al mundo como homosexual dentro de la lucha libre, me van a encasillar como exótico, quizás, no sé. Digo, yo no me quise meter ahí, ¿no? Y, eh, y el asunto de las mujeres, hace poquito liberé eh, la versión larga, la que van a ver, eh, la que han visto siempre, casi casi desde siempre, la que está en internet, la que van a ver el, el sábado, eh, es una versión... Eh, reducida, de que dura un poco más de una hora, pero la versión original que se estrenó en el festival dura casi dos horas. En esa versión, la, la, la verdad es que sí, ya después de la, 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 la tuve que recortar porque sí sentí que era un poco larga, y, y hay una parte que me pesa muchísimo, que me sigue pesando, pero pues en su momento fue una decisión y ahora la pueden ver en el canal de YouTube de los exóticos, esa versión íntegra, y esta parte de las mujeres la parte de, 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 digamos, hay exóticas, o, o no sé ni cómo, ni cómo nombrarlas, ¿no? Le hice una entrevista a doña Lola González, que te digo, desafortunadamente tuve que sacar en, 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 la, en, la, en la versión posterior. Pero, de entrada, fue una decisión eh, muy, muy difícil, porque es un tema que, que es, es interesante, importante. Eh, y, pero, pero en el momento de, 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 de ver el documental ya con cabeza más fría, decidí que era como que le brincaba ese punto, ¿no? O sea, nadie más habla de eso y de repente solo meterme a husmear a un tema que ni conozco, ni estoy capacitado de entender, que está demasiado cerrado a, a, a todo el mundo, que a lo mejor yo, no, en ese momento no había el, el, el asunto del mansplaining, pero yo dije. No, o sea, yo ahí sí no le voy a entrar. Eh, si, si en el otro callejón no, no, está oscuro <laughs> y no me quise ni asomar, en este va a ser rapidito. Sí, nada más pasaste así de, abriste así de, abriste y dijiste, este, dale mi mamá, ahorita vengo. Sí. Es que te, aquí, hay, aquí hay varios temas importantes, varios temas, y, y vamos a mencionarlos, vamos a puntualizarlos. Eh, me parece interesante, en algún momento yo entrevisté a Quimera y justamente llegamos a esa conclusión del... Las mujeres que son lesbianas o que son bisexuales tienen que ser catalogadas como exóticas. O sea, y, y llegábamos a este punto del, no, somos luchadoras con preferencias distintas y decidimos de manera eh, unilateral hacerlo público, ¿no? Porque esta, esta es una decisión que corresponde a, a, a la luchadora en este caso, ¿no? Porque hablamos de ese tema, a la luchadora en, en su faceta de persona, no. Más de alguna manera extrapola eso a través de su personaje, y que el personaje, pues de alguna manera, y, y lo comentaba Kimera en su momento, la vuelve un referente, ¿no? Y un referente que, al igual que en su momento los exóticos, como hombres con, con preferencias distintas, pues causaba morbo y causaba que torceduras de hocico, por, porque ella decía: Yo soy la más feliz cuando las niñas vienen y me dicen: Quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque estoy dando un buen ejemplo, pero no va a faltar el luchador o la luchadora o el asistente o el fanático o la fanática que digan cómo es posible que haga esto y, y salga con una bandera. Por ahí también está, este, hay, hay, hay otros luchadores que también ya abiertamente suben con una bandera y que nos, no no están dentro del, del rango de los exóticos, por decirlo de alguna manera. Déjame, voy rápido por acá, tenemos una pregunta, pregunta Ricardo Cárdenas, dice, saludos Michail y Daniela, pregunta, a 10 años de este documental, ¿qué aspectos de la lucha libre faltan por explorar en el arte cinematográfico? Híjole, primero saludos a mi querido señor productor, mi, mi buen amigo Ricardo, Ahí luego te cuento que, que traemos entre manos ahí con él y con Ana eh, pues yo creo que todos no o sea habría que hacer un repaso de todos los temas que la lucha que el cine de luchadores eh, tocó en su momento actualizarlos y hacerlo hacerlos nuestros o sea, yo creo que es un género que, que yo lo vendo como, eh, eh, de, digo, yo no lo inventé, pero digamos, yo sí me, me paro donde me pregunten. Es un género que surgió en el cine mexicano, que, nos, que, que de repente ha sido, se pone un poco de moda, y hay dos o tres. Creo que en el único lugar donde no se ha muerto es en el video home. Buenas noches, si, si sigan haciendo video homes, pero de alguna manera se sigue tocando. Ahora ya llegó incluso a las plataformas, ¿no? El trabajo que hicieron eh, entre las cuerdas, luego ahora en. en ¿Cómo se llama? En Star Plus hay otra que... Mm. Vi un, y así no ha, como que no ha dejado de estar presente el tema de la lucha libre. Adelante, adelante. Ahorita voy ya con mis <laughs> marcarices. Y, y entonces creo que es, o sea, sigue se sigue explotando, incluso de manera tangencial, un, un, un cineasta tan importante como Arthur Ripstein se, se sirve de estos personajes para, para crear sus, sus historias sórdidas como, como solo él sabe. Eh, con, en este asunto donde salieron los, las goteras y los minis, que, que ay, se me olvidó el nombre de la película, pero bueno, Ana, el otro día me acordó de ella. Pero el caso es que sigue estando ahí presente, pero como que nos da un poco de pudor, igual de retomarlo como seriamente, ¿no? Como que decir, vamos a, o sea, preferimos hacer oh, comedias románticas, que es lo que vende, preferimos hacer comedias eh, ligeras, las series, pues por ahí hay una que otra que, que se atreve a tocar el tema de la lucha libre pero igual como que en estos tonos rosas cuando da para mucho no o sea no no solo claro. para no solo para esto que es superficial quizá un poco es es para pasar el rato eh, tampoco se trata de que nos tiremos al, al, al a lo trágico porque el cine mexicano también es es, 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 es le da mucho <laughs> le da mucho por por vender la tragedia del del de, de, del México pobre porque es lo que venden en los festivales europeos no Entonces, todo el mundo todo el mundo dice que no Buñuel pero no salimos de ahí, no, 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 no. Sí, pero no, te ¿no digo, se, queriendo salir, dices tú. O sea, Eso tiene que ver mucho con esa cuestión de, ay, ¿qué le gustará a los, a, los, a, los, a, los, a los, al festival de Cannes y empiezan a hacer cosas allá de, de, de cosas que a nos, que digo nosotros, afortunadamente bueno, no es una, nuestra cotidianeidad, pero cuánta gente no vive esas tragedias de, de estas películas de arte, de, de la ultraviolencia, de, de, de que se meten al narco y esas cosas. No, yo siento que no las necesitamos tanto no necesitamos historias que nos hablen de, del corazón y yo haría ahorita estoy haciendo un proyecto para una película de lucha de lucha libre femenil pero en su momento voy a hacer una película no del huracán ramírez pero del estilo de, de las del huracán ramírez no o sea ah, no, no necesitamos ni siquiera emular a las del santo porque sí sería complicado eh, Ahora con la tecnología que tienen estas películas hollywoodenses, poner volver a hacer un remake de Santo contra las mujeres vampiros, sí, contra los estos que eh, los invasores de otros mundos, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó ahorita Oigo, el nombre. Cualquier cosa vampira, sería, niñas, ser, sería muy vulvas. complicado. Pero el huracán Ramírez luchaba contra el casero. Pues sería complicado y no porque ahí tienes el cine de Bollywood, ¿no? Que entras sí, en este sí. juego de lo fantástico, duda, que, sí, sí, duda, que, sí. que podría pegar perfecto. El problema, el problema acá, siento que es más de raíz y de fondo cultural que lo que la propia lucha libre es capaz de mostrar, porque el, el problema no lo tiene el aficionado, el problema no lo tiene la lucha libre, el problema lo tienen muchas veces las empresas, pues no sé si la palabra correcta sea hegemónicas, la verdad no sé si estoy diciendo una palabra correcta, pero... Hay tanto que cuidar porque finalmente es un negocio que no se dan ciertos permisos para, para poder desvelar ciertas cosas, aunque de manera pública, aunque de manera personal. Los propios luchadores se han encargado de hacer saber a la gente, ellos mismos, a través de, de sus propias redes sociales, a través de sus publicaciones, a través de sus escándalos. ¿Me entiendes? O sea, pero, pero es decir, muchas veces la propia realidad que se vive dentro de la lucha libre va más allá de cualquier película de ficción que podría salir de la mente de cualquier cineasta mexicano. Entonces, Pero fíjate que el problema, el, digo, el asunto de esto que, que dices, incluso creo que va más allá de lo que pudieran o no dejarte hacer estas empresas, ¿no? Al final de cuentas, ellas, como dices, cuidan su negocio y, y, y podrán estar o no ligados a ciertos temas, a ciertas producciones o, o, o no interesarles para nada, ¿no? Eh, 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 ligarse con nada de esto. Pero la lucha libre es tan bondadosa, es tan, tan generosa con hasta con nosotros los advenerizos, que, que puedes hacer películas sin necesidad de, de, de... Eh, depender de estas empresas sin necesidad de depender de las estrellas. Yo creo que hay mucha gente por ahí que puede tener ideas fantásticas y llevarlas a cabo con muy pocos recursos, pero lo que nos da un poco de, de, de escosor es eso, que, que ser catalogados como, ay, ah, el, el, el cine mexicano y de, de luchadores, o sea, es como inmediatamente ya será un cine chafa. Ah, sí, o sea, a, ¿no? a pesar de todo el tiempo que ha pasado, insisten, o sea, la idiosincrasia espera. Ver un murciélago de plástico volando con sí, un hilo blanco. Es, es, es como un círculo vicioso ahí que. Pero, eh, pero a, a mí, por ejemplo, y, y hablando, por ejemplo, del, del, del contra las cuerdas de Netflix, que creo que es algo que tenemos muy reciente o muy en, el, en, en la cabeza en el imaginario, yo justo decía, bueno, muy bonita visualmente, con una historia. Una historia cliché, por decirlo de alguna manera, podría haber sido Rosa Salvaje o Talía o cualquiera de estas novelas mexicanas, porque de eso iba, de un dramonón de aquellos en donde una mujer recién acaba de salir de la cárcel y tal, y entonces regresar a, a, a colocarse adentro de la vida cotidiana y recuperar. O sea, es decir, tenía una lógica, tenía razón. La parte donde a mí me hacía este choque durísimo era, yo decía... ¿Por qué continuar con la romantización de la pobreza? Porque al final es, es, es el tema del que hablamos, ¿no? O sea, sí, Tapalapa sí, por supuesto, barrio bonito, todo, chulo. Pasas ahorita en el cablebús, ahí te vas muriendo de miedo viendo que no se caiga esa madre, pero, pero todo muy bonito y entonces todos los techitos, muy pintaditos y todo, pero, pero caemos en el cliché de nuevo, ¿no? De ay, el güey que entrega droga en una mochila llena de flores, no, no mamen. O sea, es como de. Pero es Netflix. Pues, sí, pues, o sea, pero, o sea, pero es estamos, o sea, el, en la construcción de este tipo de, 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 de documental o ficción, creo que la intención de los creadores mexicanos, pues es justamente salir de ese puto cliché, del, del decir, a ver, o sea, sí está bien, y, y, y al final es como lo dicen los actores de Hollywood, ¿no? Son las que dan, dan de comer meses. Pero de, de eso que nos dieron de comer, hicimos un cochinito y vamos a presentar esto, que puede ser un buen documental o que puede ser otra cara de la moneda. Y creo que, que, que también se necesita por, apostar por ese tipo de contenidos. No de, a lo mejor si tú quieres un contenido que desvele lo que se sabe ya de por sí, pero algo un poco más elaborado, con investigaciones más formales, con, con realmente un trabajo de mesa, un trabajo de, de personal, inclusive, o sea... El, el hecho de salir de estas historias cliché y contar historias que, como bien dices, no forzosamente tienen que estar apegadas 100% a la realidad de lo que viven los luchadores o las luchadoras que, que reconocemos o que son reconocidos este, de, de manera de, 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 en todos lados, pues, por decirlo de alguna, de, de, de alguna forma. Sí, te digo yo, ahí es, uh, insisto, esto, este asunto del. del... En general, el cine mexicano vive como en una especie de, de ruedita, esta de la ratita que da vueltas si y no logra salir de ahí. Porque, digo, de entrada, eso, o sea, la, que, ¿quién ve cine mexicano? ¿Qué cine mexicano se ve? Y entonces es, es muy poquito, muy poquito el que logra llegar a las pantallas grandes. Se está pensando en su recuperación económica. El cine que produce el IMCINE, que es básicamente un cine de arte, eh es muy complejo que llegue a estas, estas eh, salas grandes donde, donde la masa digamos acude la masa no está acostumbrada a, a consumir cine mexicano que no sea de ahora ya quizá un poco más de Derbez y de Omar Chaparro la verdad es que esas películas están bien hechas no son quizá del gusto de la mayoría por razones pues son son chick flicks hechos perfectamente que caben y, en cualquier parte del mundo y hay exacto y hay en todas las cinematografías sabidas y por haber habrá de este tipo de películas pero de repente en, en, el público encajona esto, ¿no? O sea, como que no quieren ver películas que les hagan pensar, pero se la pasan criticando a las películas que no les, que, que no, que no, 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 necesitan. Entonces, la O temas que ponen en la mesa las, las multinacionales, ¿no? Como lo que hace Disney, lo que hace no sé, el mismo Netflix, o sea, que son ellos los que ponen el tema de conversación en la mesa. Cuando hay suficiente trabajo, suficiente gente también. Hace ratito escuchaba yo en un podcast eh, sobre la huelga de los escritores y de los creativos en Estados Unidos y yo decía, ánimas ¡Ah, que aquí fuera igual. No, o sea, sí. de, de entrada tendríamos que estar asumiendo que esto es una industria que realmente existe y que sí existe, pero que también está monopolizada por ciertos entes. Y que inclusive hasta el mismo gobierno con el estímulo, los estímulos fiscales, pues literalmente, o sea, no cae muy lejos la bola del hoyo, ¿no? Literalmente. Entonces, sí, yo creo que el trabajo que se hace en estos festivales, los trabajos que se hacen de manera heroica, tendría que decirlo, porque uno saca y me consta contigo. Uno saca recursos de debajo de la manga, de todos los haces, de por debajo de todas las, así, de todo lo que te va quedando así en las alcancías, en, en los monederitos, para poder realizar producciones y que, insisto, muchas veces y desgraciadamente obtienen mucho más reconocimiento al exterior de nuestro país que con la misma gente que, que te impulsa o que tiene que ver con, con el trabajo que se está desarrollando. Nada más, ya sé que ya ibas, nada más que es que ya ahora sí ya tengo el acumulado el tambache aquí de la gente. Entonces pues okay. déjame, rapidito, repito y regresamos. Perdóname por lo que te hice. Eh, <laughs> infames de la lucha libre están por acá y nos mandan saludos también. Ahí voy, ahí voy ya con la gente. Eh, Armando Colección está viendo el video también, Mr. Lady, luchador exótico desde León, Guanajuato. Saludos Reyes Ruiz Eduardo, señor Reyes, saludos. Abel Cruz también anda por acá, saludos. Dimitri González también está conectado y dice, una cosa es la preferencia sexual y otra el personaje. Hay exóticos que no son gays. Así es. Eh, dice Guillermo Gómez, la calle de la amargura de Ripstein. Eh, Saurón Luchamanía está por acá viendo el video. Víctor Padilla también está conectado. Señor Joaco Valencia, no ande haciendo corajes. Mascarero Power, saludos, amigo. Eh, y dice, saludos, Dani, desde la Ciudad de México. Pues acá estamos, amigo. Ya aquí seguimos, aquí andamos. Y pues bueno, ahora sí, discúlpame, adelante, todo tuyo. Yo eh, iba a decir que una de las. Ya se me olvidó qué te iba a decir. Pero <laughs> bueno, el. Chispas, ¿de qué estábamos hablando antes? De, de la. Eh, que hay mucho más reconocimiento al extranjero de los trabajos que se hacen acá en eh, propiamente pues. Ya, eh, sí, yo creo que eso te, te, es, es parte de, digo, ahorita ya hay como toda esta cuestión de, de, de que de repente en la, en la, en la Arena México, ¿no? Sí. Ves mucho turista, siempre se, se, se ha tratado de folclorizar el, el tema y una de las motivaciones detrás del documental fue esta esta búsqueda de una visión, digamos, más, más propia de, 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 de nosotros, ¿no? O sea, de acercarnos desde, con una óptica, pues digo, yo he sido fanático de la lucha libre desde, desde que me acuerdo, ¿no? Desde siempre, yo crecí viendo películas y había trabajos eh, documentales, en particular un documental español que prometo alguna vez acordarme de cómo se llama, que, se, que vino el chavo, hizo su documental, se metió a la lucha, habla de los exóticos, habla de la lucha extrema, habla de, lo dejaron pasar a todos lados, y, y justo esa parte de los exóticos, la verdad es que me sentí mal de cómo, cómo retrata a los exóticos, me pareció que era justo vender esa folclorización de la, de la lucha libre, yo creo que de repente ese tipo de cuestiones son las que Terminan por, por arruinarnos la, la existencia. De entrada, cuando tú haces un documental de esta de esta índole, y en general el, el, el documental no es, no es un producto que tú puedas, que tú pienses, ay, me voy a hacer rico, me voy a ganar unos, unos pesos, voy a invertir, y no, es, sabes que es una cuestión que, 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 que tienes que eh, trabajar mucho para. Yo ni siquiera te puedo decir cuánto me costó hacer el documental, ¿no? O sea, no no lo en lo, lo mis fines de semana que podía. Hubo luchas que me perdí, hubo eh, gente que no pude entrevistar, por ejemplo no, no salí de, 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 básicamente del centro del país y esto eh, yo quiero pensar que ha cambiado un poco los esquemas de financiación como que, que decías eh, eh, han ha, ha cambiado tantito ya ya hay hay más posibilidades ahora hay mucha más competencia por supuesto ¿No? hay mucha más competencia, eh, hay, hay fondos a los que uno puede apelar para hacer todo tipo de películas, pero, y bueno, es un poquito más transparente el asunto, pero yo creo que sí, eh, eh, regresando un, con todo este choro, regresando a, la, a responderle <laughs> a mi querido <laughs> Ricardo, eh, creo que falta explorarlo de nuevo todo, con esta nueva óptica, con estas nuevas eh, herramientas, ¿no? o sea, ya la gente puede hacer películas con su celular, eh, ya no es necesario tener una mega super ultra cámara ya hay productos muy decentes que, que, que puede uno generar con herramientas la, con la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que se, ahora se pueden hacer sin tanto sin tanta complicación entonces eh, pues sería eso retomar este género pero de, de o sea, eso sí, una cosa seria una cosa sí. seria tra, investigada, trabajada con, con, con O sea, no con un guión que digas, ay, yo me lo saqué hoy de la manga y ya mañana lo, me pongo a hacerlo con mis cuates. Eh, yo sí combinaría. Es que, es que, es que ahí, ahí yo, yo quisiese meter la bonita la bonita hilo para sacar cordón o cómo es esta cosa. <laughs> o sea, a ver, porque me dices, hagamos, hagamos un, un cine que, que retome estos temas, ¿no? Que, que hay, hay, hay mucho que decir, hay mucho que ver hay mucho que volver a contar, ¿no? Desde otra mirada, desde una perspectiva que sea más académica. Pero cuando, cuando hacemos remembranza a, a, a lo que es el, eh, como la semilla del cine mexicano de lucha libre, es, es una cosa totalmente pintoresca, totalmente, eh, vamos, de, de, de una cosa surrealista. Creo que eso sería la palabra que definiría ese, ese cine mexicano de lucha libre. Es, estamos hablando de un surrealismo mexicano, o sea, muy, muy, muy pegado a, a la cuestión, eh, entender también cuál era la situación política, demográfica, la cuestión económica que en ese momento se presentaba, ¿no? Hoy, por ejemplo, sucede que, que todas las miradas o muchas de las miradas eh, guste a quien no le guste, saludos a, al Mesías, pero, pero se, van a, se van a desviar hacia el sur y sureste de, de este país, ¿no? De, este tema del, del tren eh, maya que, que ahí va, mira, como, como viborita poco a poco, este, torciendo zicos en muchos lados y en otros haciéndose bien pendejos, pero ahí va. Y es un, es un tema que que también de alguna manera esperemos que a pesar de todas las contras, y voy a un punto, por, por eso estoy hablando, sí también dé salida a estos ojos internacionales que no solamente volteen a ver una Riviera Maya porque, porque eh, son las mejores playas del mundo, sino porque también hay grandes creadores, hay grandes diseñadores, hay grandes pintores, hay grandes artistas, grandes cantantes, grandes bailarines. Y que desgraciadamente seguimos todavía y hasta la fecha, lo digo con conocimiento de causa, batallando con el centralismo. O sea, es increíble que uno llega de pronto a vivir a la península y tú dices, no mames, o sea, aquí la oferta académica está poca madre, oye, y, y, y te das cuenta de que literalmente hay una fuga de cerebros. Y que también el cine no queda lejos de eso. Y que también este tipo de proyectos, pues literalmente muchas veces se terminan haciendo con eh, financiamiento extranjero, con cruz extranjeros. Y que, y que finalmente eh, no hay esta posibilidad porque los artistas mexicanos no tienen unas herramientas. ¿No? Que, que la única herramienta que se tiene financiamiento eh, para este tipo de cuestiones sean las PECDA de los de los estados y, y, y ciertas becas y ciertos estímulos y ciertas cosas, pero, pero no hay todavía. O sea, es decir, la, las, um, las carreras que, que, que se dedican a esta parte de las humanidades o de la creación les hace falta toda la parte de lo. ¿Cómo decirlo? De la matemática y la ley, pues, a eso voy. Es decir, la mayoría de las de, de todo lo que se encamina a la cuestión de, de crear, a la cuestión artística, está muy poco salpicada por cuestiones de derechos, a menos que ya te especialices en ciertas cosas. Es decir, tú sales de la prepa y dices, quiero ser cineasta, ¿a dónde tienes que venir? A México a estudiar, ¿no? Porque para que tengas un valor y puedas entrar dentro del círculo, de los cineastas. No, fíjate, fíjate que eso ha cambiado un poco. Antes sí, antes eran las únicas dos opciones, estudiar en el, en el CUEC o en el CCC, y te digo, yo intenté entrar al CUEC y así me regresaron, ¿no? Y a pesar de que yo me considero una persona, perdón que lo diga, pero por encima del, de la media, este... No, 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 no tuve oportunidad. <laughs> al paso del tiempo agradezco no haber tenido la oportunidad de, de entrar ahí. Le, le estoy agradecido al universo porque no estudié cine, porque de, de, eh, yo busqué una formación alternativa. Ahora ya hay muchas opciones. En mi momento de juventud no había tales. Entonces, ¿cuál era, no. mi, 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 cuál era mi, mi refugio para aprender a hacer cine? Según, según yo, lo, yo lo percibí en ese momento, pues ver películas. Ahora hay escuelas completas privadas y públicas en donde no ven películas, no hay unas clases, no hay, no, en su currículo no hay historia del cine, no los hacen ir a ver a los clásicos, ¿no? Se quedan con lo, con lo, que está de moda. Entonces, la mejor escuela para aprender a hacer cine es el cine, ver películas hasta la náusea. Entonces, bueno, esa parte digamos que yo la, la cumplí en mis épocas de juventud y hasta la fecha sigo viendo lo más que puedo. Y por otro lado, eh, Gracias a mi deformación eh, he, he estado muy cercano al, al, al cine experimental y sí te puedo decir que ahí he, he aprendido algo que es, se compone con lo que se tiene. O sea, tú vas a hacer una película con lo que tengas. Si quieres de verdad hacer una película, lo vas a hacer con lo que tengas. Claro, tienes que aspirar a tener lo mejor, ¿no? Entonces, digamos, en este proyecto donde está involucrado Ricardo, donde está involucrada Ana, tenemos un plan A que es conseguir los mil millones de dólares que nos va a costar <laughs> y hacerla con las actrices, con los actores, filmar este, este final apoteósico en la arena de México a reventar, etcétera, no, o sea por decirte algo. Pero tenemos un plan B que no necesariamente involucra una una ultra recontra mega eh, Moderna cámara. Lo podemos claro. hacer con un celular, ¿no? o sea, si es el caso. Tenemos incluso claro. un plan C, ¿no? Pero te digo, todo esto es también como co la, la, lo principal es que tengas ganas de hacer, que tengas ganas de contar historias. Y afortunadamente han ido cambiando estas cuestiones. Entonces te digo, yo creo que eh, incluso el YouTube es una escuela maravillosa. Yo me he graduado de, de, de chef gracias al, al YouTube, ¿no? A... <laughs> Oye, a, a, aquí y. y, y puntualizando este tema del que a veces que dices, tener ganas de contar historias. ¿Qué pasa de pronto con, sí, en la ficción quizá es un poco más, es, es un poco más eh, abunda, bueno, no sé, no sé si la palabra sea abunda, pues, pero eh, hay mucha más eh, gente quizá que, que se dedica a hacer estas historias de ficción, pero ¿qué pasa de pronto cuando quieres contar... A algo mucho más eh, como como mucho más académico un documental cuánto tiempo porque muchas veces la gente no es consciente Michael a eso es a lo que voy del trabajo de investigación previo antes de sentarte siquiera a pensar en a quién voy a entrevistar eh, híjole, eso pues sí depende mucho de, de, tu, de tu tema, ¿no? O sea, en mi caso, te pongo los exóticos. Bueno, Casandro, Casandro el exótico, el corto, no la película, no la otra película, no el otro documental, no la película, el corto. Eh, en realidad fue una cosa, digamos, los astros se alinearon. Yo tenía que hacer un ejercicio de entrevista para una clase de documental cuando, cuando estaba estudiando en Los Ángeles. Y yo dije, este es mi momento, tengo que recargarme en, en algo que siempre quise hacer, un documental de lucha libre, algo de lucha libre, una película de lucha libre. Entonces se dieron las cosas, yo a Casandro lo conocí ese día, no lo conocía. Ese día que, que, que le pedí, le, lo contacté por Facebook y le dije, oye, sé que vas a venir, yo soy mexicano que vive en Los Ángeles ahorita porque estoy estudiando, y quiero hacerte una entrevista para, para un ejercicio escolar. Entonces sí, claro, no, pues te veo tal hora en este, en este hotel y ahí platicamos. Y en ese momento él, él eh, todas las entrevistas que había dado hasta ese momento, lo, lo sé porque me lo dijo, pues son, pues eran para reportajes, para prensa, para había ya empezaba esto de los blogueros, eh, etcétera. No, la entrevista duró tres horas. Entonces ahí tuve la oportunidad de, 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 de conocerlo un poco más a profundidad. Yo quiero pensar que él sintió una conexión distinta conmigo, porque yo no le estaba preguntando cosas superficiales. Yo quise ir un poco más, sin meterme en su vida privada, ¿no? O sea, sin, sin meterme donde nadie me llamó. Eh, y él, él sintió una, la, la, la confianza suficiente como para contarme cosas que ves en el documental, como la relación con su padre que en ese momento no era, cuando lo cuenta, pues no era tan buena y después resulta que, que mejoró, afortunadamente. Y entonces todo ese material a mí me, me, me hizo eh, darme cuenta que era mucho más valioso que la entrevista. Además, bueno, él es moreno, yo lo puse contra la luz, entonces veía menos sus facciones. Una, esa entrevista como tal, como ejercicio, no servía de nada. Y yo tenía, o, o, visualmente, digamos... Pero la información era muy valiosa, entonces de ahí surge la idea de, de convertir eso en un documental, que al final me abrió las puertas para la creación de los exóticos. Los exóticos fue otra cosa distinta, ahí sí me, me fui eh, conforme, como que se dio a la par el proceso de, de promocionar el documental, ganó el premio en, en Shorts, ganó la mención honorífica en el mix, entonces eso me dio como cierto valor agregado. Y cierto, eh, ciertas credenciales de que, de que el trabajo que hice con, con Casandro era serio, era respetuoso, y sobre todo poniendo eh, en, el, en el papel en el que necesitaba estar un luchador de la categoría de Casandro, ¿no? eh, sin importar absolutamente nada más que su, su, su accionar como luchador. El, el otro tuve que abordarlo con mucha más calma, o sea, para. para leer para investigar, para buscar materiales, para ver otros documentales, para ver las películas donde salen los, los luchadores, eh, ir, irme un poco a, a esta investigación histórica, el papel que han jugado, que cómo surgieron, etcétera, no fue tan, tan repentino, quizá. Entonces, sí, sí, evidentemente sí tienes que tener cierta preparación, no nomás es de el conocimiento, Porque incluso, ¿no? O sea, tú puedes llegar y preguntarle cosas a, a tus entrevistados y, y inmediatamente se van a dar cuenta que no hiciste tu tarea, ¿no? Que les estás preguntando claro. cosas que, que a lo mejor no, no pasaron, eh, o, o no sé, depende también de, de, cómo, de cómo estás planteando tu, tu trabajo. Yo, en realidad, mi, mi, mi labor en ese sentido era: hay, hay como dos conceptos en la creación documental. Uno es la mosca en la pared, que es la que se para, está en la pared y está viendo todo. ¿no? O sea, todo como sucede y así se registra. Y eh, otro es la, la abeja que pica. O sea, tú como documentalista generas situaciones, ¿no? Así. Entonces, al, en, en la, en, de alguna manera, en el proceso de, de, del documental están estas dos facetas, que es la, escucharlos, preguntarles, que, que, que me contaran, ir a, a retratar, retratar su día a día pero hubo un momento en el que sí tuvo que ser la abeja que pica cuando hicimos la función exótica que complementó digamos un montón y de ahí surgieron un montón de posibilidades entonces sí es un proceso eh, que hay que hacer a como de lugar porque no puedes abordar un, un, cualquier proyecto así como que ay hoy me llegó la iluminación divina y voy a, a pararme con mi celular a entrevistar a los no 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 tienes que y particularmente en, en la lucha no porque estamos viendo de repente un auge de canales un auge de personas que van lo, lo, perdón lo acabo de ver en el, en el monumento a la revolución <laughs> en este espacio maravilloso que generó Lady Apache saludos querida Lady Apache eh, chavos así con pues tú dices de verdad tienes un medio ¿De hacer es un blog ¿De veras hacer eres... No sé, digo, no, 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 no los critico. Está, está padre que, que, que se acerquen a la lucha libre. Pero siempre ha sido, digo, el buen Terry eh, ama a todos los <laughs> a todos los, los colegas que, que, que se paran ahí con sus <laughs> cámaras. Eh. Eh, no sé, no sé. Siento que también es, es, está en uno, ¿no? ¿Cómo cómo te vas a dar a respetar, pues, con seriedad? No, no quiero decir que no puedas hacer una cosa seria con un teléfono celular, ¿no? No, no, no estoy diciendo eso pero sí tiene que haber cierta preparación sí tiene que haber no sé o sea está está también en uno o sea yo sé que la lucha libre es generosa y, y nos, nos ha, ha beneficiado a todos eh, 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 insisto eh, a, a los hay, <laughs> ahí hay otro ahí hay mucho mucho tema de qué hablar porque Daniela espera dame termina sí, 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 termina tengo que ir sí, a ver una cosa aquí y, vale 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 quieres, mientras da unos anuncios parroquiales invita a la gente a la función no me tardo ni un segundo Dale, 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 bebe, bebe, bebe. Oigan, pues ahorita que regrese Michael, yo déjenme ver si alguien más ha escrito por acá. Eh, está por aquí, dice Abel Cruz. Los rostros enmascarados, desnudos, exóticos, se han convertido en iconos del género del cine luchadores, poniendo a prueba los recursos actorales y el sexapil de los mismos para ganarse al respetable. Nos toca a nosotros separar al personaje de lo privado. Está por acá Estrella Hijo y también está Julia Tadeo viendo por acá. Saludos al buen Julio allá desde Coatzacoalcos, pues me imagino que está viendo este este programa. Ya, regresó Michelle. Ahora sí, sí dígame todo. Tú me estabas, me ibas a preguntar. Ah. Eh, ah, el, el tema de, de, de los medios que, que no se dan a respetar. Yo creo que aquí hay, hay, hay un tema muy fundamental y que comparto siempre con Terry respecto a ese tema: eh, que es, está bien, nunca los que estamos en la lucha libre dejamos de ser fanáticos. Creo que estamos en la lucha libre justo porque somos fanáticos de la lucha. En el caso de muchos, eh, hay una. Un, un, una um, acercamiento a la lucha libre de un fanatismo desbordado, eh, ¿por qué? Pues porque a lo mejor desde niñas fueron influenciados por sus familias y fueron a las arenas muy chicos, entonces tienen una percepción distinta de quienes a lo mejor como, como tú bien nos llamas advenerizos, <laughs> que llegamos a la lucha libre, pues eh, quizá por, por esta pues, apropiación cultural, si le quieres llamar, porque a nosotros nos educó la tele. ¿No? Fuimos niños de los ochentas y entonces en la tele, pues pasaban los fines de semana, y eso siempre que, que me entrevistan lo cuento, porque así era, bueno, así era, por lo menos en mi, en mi, en mi percepción. Eh, pues veíamos las películas de Chabelo y veíamos las películas de Tintán y de Capulina, pero también veíamos las películas del Santo, ¿no? Junto con las de Mauricio Garcés, de Angélica María. O sea, es lo que había, era lo que pasaban en las en, en las televisoras. Con canales abiertos, porque, pues, gente, no siempre existió Netflix, ¿no? O sea, pasamos por una etapa muy crítica también de las cableras mexicanas, hasta que, pues, obviamente todo fue evolucionando o involucionando, como ustedes lo quieran ver, porque la televisión pública también se hacían cosas bien buenas y bien interesantes en la televisión pública. Eh, yo recuerdo mucho, digo, no viene, no viene mucho al caso, pero me, me vino esta, esta idea, y recuerdo mucho. A propósito de crear cosas con buenos guiones y con buenas ideas, había un programa que se llamaba Los Cuentos del Espejo de Andrés Bustamante y lo hacían en televisión pública. Y era una cosa maravillosa en el que tenía un personaje que se llamaba Timo y Timo contaba los cuentos del espejo. Y era una cosa de locura porque eran estos cuentos narrados por una voz en off hermosa de una mujer y él aparecía como un personaje a veces de los cuentos y eran cuentos que se trabajaban con acuarela, que se trabajaban con recorte, con collage. Y que ese tipo de percepciones y ese tipo de contenido son los que, pues, nos hacían querer, eh, como buenos mexicanos, como bien lo dices, se trabaja con lo que hay, se trabaja con lo que hay, pero siempre y afortunadamente en México han sido los guiones, la fotografía, eh, la dirección, pues, lo que mejor se nos da. O sea, y para la muestra, pues, ahí tienes a Cuarón, ahí tienes a Archivo, ahí tienes a Santo... Santo, este, del toro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque crecimos así, porque es parte de la idiosincrasia y creo que la lucha libre, eh, pues ahora sí que no nos deja ir muy lejos, pues, o sea, es, es un género que desgraciadamente y a pesar de que lo dominamos, porque lo conocemos, porque lo vivimos a diario, no es un tema en el que ningún mexicano tenga una voz. Eh, cantante o que tenga una voz suficientemente fuerte, sino que muchas veces han sido documentales extranjeros los que se han llevado ese reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque, volvemos al tema del, 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 del financiamiento. Hay universidades que dicen, ok, vamos a hacer este gran documental y ten 2, 3, 4, 5, 10, 20 millones y anda, y hazlo, ¿no? Ojalá que pudiéramos todos tener acceso a esa cantidad de financiamiento ¿para, pues para poder seguir haciendo las cosas. Yo creo que, como bien lo dices también, eh, con, con la apertura de las redes sociales, con la posibilidad tecnológica que nos da que hoy casi cualquier celular te puede grabar en HD mínimo, está, estamos abriendo un espacio para la creación sin ningún tipo de excusa, que creo que eso es, es lo más valioso. Sí, 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 sin duda. Digo, eh, evidentemente, como bien dices, los últimos eh, documentales que han llegado a las plataformas no, no son, no son mexicanos, ¿no? Eh, este que es sobre la AAA, que está como muy centrado en la AAA, es una producción norteamericana, si no mal recuerdo. Pero te digo, o sea, tampoco es que achicarnos, ¿no? O sea, el presupuesto no nos, no nos tiene que detener. O sea, te digo, yo, yo hice los, los exóticos con Tres pesos cuando podía, ¿no? Entonces, eh, y con mi camarita, o sea, no, no, es una camarita es, ni siquiera semi-profesional, es absolutamente casera. La cosa es cómo lo, lo planteas. Si bien eh, en, en tu, ah, eso, eso quería decir hace rato, en, en, en mi ego de, de cineasta, porque yo, todos los que hacemos de alguna manera cercanos a los medios tenemos ese ego muy, muy crecido de que nos vamos a volver famosos. Al principio, quizás sí, yo decía, no, pues. Hoy eh, oh, la película que va a, a cambiar al mundo, ¿no? Este, cuando menos cambió mi mundo, es, ya con eso me, me doy por bien servido, pero poco a poco en el proceso me fui dando cuenta de que eh, el, el, el documental tenía que, que vivir por, por sí solo y iba a ser recibido en, en los espacios en los que, en los espacios que fuera recibido, es, iba a estar fantástico. Evidentemente yo lo metí a todos los festivales habidos y por haber de... de de, de documental aquí en México, los que mi bolsillo pudo pagar en, en el extranjero, porque eso también es otro, otro cuento, ¿no? Hay que, hay que tener también un presupuesto para poder mandarlo a festivales, porque pues, es, te cobran inscripción y demás. Entonces, yo siento que el, el recorrido que tuvo fue el que tenía que tener, y además eh, traté de dominar esa parte te digo del ego. Ningún festival mexicano lo de los importantes lo, 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 lo exhibió fue más bien, incluso en festivales de ciencia ficción y fantasía, ahí, ahí estuvo un par de selecciones, que no sé cómo, pero yo agradecido, y eh, lo, lo que verdaderamente me hace sentir más satisfecho de este trabajo, ni, yo creo que ni siquiera, aunque lo hubiera seleccionado Guadalajara, Guanajuato, algún lugar de esos, eh, hubiera estado yo tan contento como que, la, que pudiera yo compartirlo en eventos de lucha, en ferias del libro, en eh, eh, programaciones eh, prácticamente callejeras, ¿no? en las delegaciones, en universidades, donde quiera que me invitaban yo iba, o yo lo mandaba al menos. Y, al me y, y en, en su momento cuando estuve yo muy, con la posibilidad de ir a, a, a estas presentaciones, te juro que no hubo una sola función de esas en, en las que alguien se parara y me, me felicitara por cambiarles la concepción que tenían de los exóticos, o por retratar la, 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 la historia de una manera tan honesta, no sé, o sea, siempre había un halago, no, no, no me estoy dando cebollazos ni mucho menos, simplemente es, 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 así pasó, y te, te juro que eso me hace sentir muy satisfecho de, de, de ese trabajo, eh, más que cualquier otro premio que pudo, pudiera haber tenido, o sea, premios como tal no tiene, el premio es que la gente lo... lo lo, lo hizo suyo de alguna manera, lo, les, les cambió la manera de ver a los exóticos, les cambió la manera de ver la lucha libre, la lucha libre. Quiero pensar que es la semilla que ahora, es de, de, y ahora están cultivando frutos, personajes como Casandro, ¿no? Digámoslo. O sea, yo quiero pensar que esto le ayudó a él a, a llegar a donde está ahorita y eso está fantástico. Y sí. digo, incluso hacerlo suyo, yo en en el 2010 lo hice, lo, lo hice en 2013 en 2015 subí cachos del documental a YouTube y ahí se quedó. De repente por ahí subía otra una que otra cosa y ahora descubro que el canal de YouTube el canal de YouTube tiene 1400 suscriptores y las y, y los fragmentos del documental se han visto chorrocientas mil veces. Entonces, ahora estoy de, de, determinado a monetizar ese canal. Por favor, vayan y vean. Todo lo Bien, que... amigo, Dino, dinos <laughs> cuáles son las redes y aquí mismo las voy a escribir. Es los exóticos, el documental Los Exóticos en YouTube, ahí, por favor, está eh, eh, funcionando solito, te digo. ¿Por qué? Porque la gente hizo suyo esto, el, el documental. y Ahora, eh, para, para poder juntar los cuatro mil... Horas de visionado, voy a subir todo lo que se quedó del proyecto de, de La Lucha, que era un proyecto maravilloso que pretendía hacer un documental de todos los aspectos que se nos ocurrieron relacionados a la lucha libre en forma de estampitas. Entonces, hicimos nuestra primera, abrimos el primer sobre con cinco estampitas y después me cambié de tepusclan y ya, se paró ahí. ahí, 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 ahí ese proyecto se, se quedó ahí en, en, en el tintero. Pero todos esos materiales los tengo, ¿no? Entrevistas con con Miss Gaviota, con eh, 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 Big Mami, con los mascareros afuera de la arena, los, los, con los vendedores de, fuera de la arena, con un montón de gente. Este que se quedó ahí en el, en el tintero. Están ahora los, los, los digamos, las, los, el sobre que pudimos abrir y que se, se revelaron las estampitas, porque era así como me di cuenta. La idea era como una especie de, de álbum de estampitas que cada mes, cada dos meses, no me acuerdo cuándo sacábamos un sobre y salía la estampita, no. Entonces está la del Santo, está la de Enigma, la de Doña Chola, la Chola. Entonces son pequeños documentalitos, no, que, que, que la idea era que se, se, se revelaran eh, mes a mes y eh, al final unir toda esa información para hacer un gran documental sobre. todo. Aspectos históricos, aspectos wow. eh, de mujeres, de, de minis, de, de, de vendedores, gente incluso alrededor, ¿no? Entrevistamos a Don Rafael, el, el que vende máscaras ahí en la arena, que, que hace muchos años que, que no voy y si anda por ahí le mandamos un saludo, eh, etcétera, ¿no? Gente, todo lo, lo involucrado, lo, alrededor de, de la lucha libre, entrenadores, cuestiones históricas, etcétera. Pero se quedó ahí, todo ese material está lo que, lo que salió en su momento está ahí, y lo que está guardado en, en mi disco duro lo voy a, lo voy a sacar, Entonces, por favor vayan, vayan ahí, a lo mejor un día mon, logramos monetizar este canal y puedo hacer los exóticos 20 años no sé, no, no, no sabemos <laughs> o cuando menos me dará unos pesitos para poder hacer mi película de, de luchadoras claro, por supuesto que sí digo, ahí está, vamos a estar duro y dale con eso, porque la verdad es que <susurra> es el tipo de cosas que vale la pena ver, escuchar con atención, eh, mirar también y deleitarnos porque finalmente eh, se tiene que tener una sensibilidad especial para crear este tipo de proyectos porque eh, vamos, eh, no cualquiera tiene justamente eso, no solo se, se trata del tiempo y la información, sino también de este sentido, de esta eh, belleza que también transmites a través del trabajo que haces y yo creo que eso también tiene un valor grande respecto a cualquiera que sea el tema, y pues bueno, tú que lo estás haciendo con la lucha libre, y a todos los que nos encanta la lucha, pues creo que ahí está un buen punto para ver, porque hay que hacerlo con paciencia, muchas veces uno piensa que la lucha libre es, es, es una, es, es algo que se toma como un caballito de, de tequila y hasta adentro y literal hasta el fondo, y creo que la lucha libre tiene tantas aristas, tantos colores, tantos eh, texturas tanta cosa que decir y que ver y en cual vernos reflejados que eh, literalmente más bien se debe de tomar como un buen vinito despacito, a gusto y saboreándolos yo te pregunto sí, eh, eh, de, respecto, al, respecto al documental específicamente Michael la gente me dices, la gente lo abrazó hoy a la distancia como alguno de los integrantes o alguno de los, de los entrevistados del documental te ha comentado o, o ha sido, te ha dicho algo al respecto que a él o a ella le haya cambiado alguna percepción que Fíjate. en ese momento no tenía y que a lo largo del tiempo dijo, ¡Ah! ¿ocurrió? Fíjate que, pues desafortunadamente te digo, pa pasó el estreno. Y pasaron relativamente pocos años después para, o sea, digamos, se estrenó en 2013. Todo el 2013 y parte del 2014 lo, lo estuve promoviendo, iba eh, a, los, a los festivales, incluso varios de ellos, ¿no? La diva, Pasión Cristal, Que paz descanse, eh, el Polvo de Estrellas, me, me acompañaron a muchas funciones a, a presentarlo, ¿no? Y platicar con la gente, etc. Después, como que ya pasó su proceso de, de fe, su, su periodo de festivales, que es básicamente un año después de que lo estrenas, es como lo, lo usual, eh, yo dejé de moverlo, dejé de, 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 de meterlo a festivales, y, aunque siguió circulando. Eh, y en el 2015, ya no me acuerdo cuándo me vine a vivir a Tepoztlán. o sea, no pasó mucho tiempo entre que... Entre que eh, terminó, digamos, el proceso de, 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 de pasear el festival, el documental, y que yo me vine para acá. Eh, entonces ahí le perdí la pista prácticamente a todo el mundo. Desafortunadamente ya no era tan fácil de ir a la ciudad, aunque está aquí a tiro de piedra. Pero, pues, bueno, ya me, me, me dediqué a otras, a otras líderes. Y, y sí, le perdí la pista tan así que pues ahorita estoy pues, tratando de reconectar con ellos para que me acompañen, ¿no? Para que no hagan, me hagan favor de estar ahí en la, en la función. Entonces, no, ha ten, no he tenido esa, pues, digo, tú, tú viste, ¿no? Ese, ese, ese día que me que supe que iba a estar polvo, te dije, ay, déjame, por si sea, que déjame pasar a saludar, porque la verdad sí. es que me, este, me, me tengo muy, muy buenos recuerdos y muy, muy, estoy muy agradecido con, con él, con todos en general, pues, pero como para poder volver a conectar. Eh, entonces, no ha habido esa posibilidad, no ha habido esa posibilidad de, de, de escucharles. No sé si después de que esa vez lo vieron, lo han vuelto a ver, no sé si lo han... Eh, visto en el YouTube, no, no sé, no sé, realmente no he tenido esa posibilidad. Espero que los que se den la chance, que, no, que, que me hagan el honor de acompañarme, eh, pues que lo vuelvan a ver en pantalla, e igual ya me contarán. Porque sí, sí, sí me hubiera encantado poder hacer un, una versión a 10 años, pues para volver a lo mejor a, a preguntar quizá las mismas cosas y tener ese pulso de la distancia, ¿no? O sea, yo lo que sí percibo, por ejemplo, en su momento, el único que me habló de, de estar cercano o ligado a los, al movimiento LGTB, yo qué sé, eh, fue Pasión Cristal. No sale en el documental. Pero fue el único que dijo que pues, sí, él sentía de alguna manera esa... Eh, pues ese, o no, ese deber como luchador, como tratar de ser un estandarte. No, no recuerdo bien si había habido acercamiento con algún, algún colectivo que pero lo que sí sé es que después del documental sí hubo varios que participaron activamente en marchas al menos no sé no sé si tanto como como este activistas o yo qué sé porque pero sí cuando menos participando de alguna forma, ¿no? Eso 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 lo, lo alcancé a percibir desde desde la distancia y eso creo que está padre, ¿no? Está padre. Ahora si si hay la oportunidad, por ejemplo de de que alguno de los sí. participantes en esa maravillosa función de lucha libre, porque para los que no lo sepan, organizamos para el documental, que es ahí donde digo que entró la, la faceta de abeja que pica, organizamos sí, sí, sí. una eh, función exclusivamente de elementos exóticos. Ahí eh, Sergio Trejo fue la, la, la mano detrás de todo esto. Se convocaron a luchadores de todos los rincones del país que acudieron por cuenta y riesgo, no les pagamos un peso. Y literalmente vinieron desde Tijuana hasta Mérida el, elementos exóticos a, a trabajar en, es, en esa función. Pues y, en una función histórica. Sí, digo, ahorita, eh, eh, y eso creo que es difícil que se vuelva a dar, ¿no? Como tal. En, en, cuando cumplieron cinco años hubo una función en el Faro Aragón. También Sergio fue artífice para que hubiera lucha, lucha ahí, pero hubo un par de luchas nada más, ¿no? No fue todo el cartel completo como en esa ocasión en la Azteca Budocán ahí agradecer, estoy agradecido eternamente con la familia Moreno, ¿no? Que nos abría las puertas de la arena eh, todos los, entonces digo estos personajes que participaron ahí si alguno logra estar estaría yo encantado de escuchar sus impresiones, porque fue, todo su, o sea, fue una cosa tan, de esos, de esos caos maravillosos en los que tú sabes que están pasando las cosas, pero no sabes ni por qué ni cómo, y cuando acabó era tardísimo, había llovido eh, yo tenía, llevaba a mis papás, llevaba a mi mujer en un coche rentado y así como que acabó, ya recogieron, ah, vámonos, adiós, adiós. Ni tiempo de, de nada, ¿no? O sea, ni tiempo de, de sentarme a, a, a... Digo, obviamente les agradecí, los, los felicitaron, los felicitamos fotos, abrazos, besos y todo. Pero no hubo, ya después de eso, te, te juro que hay gente que jamás volví a ver, ¿no? estos co colegas de provincia pues jamás volvió ahí uh, Mr. lady está decía que estaba viendo el, el, uh -huh. el programa le mando un, un saludo enorme estuvo en esa función entonces como que saber esa parte ya no ya no hubo tiempo ya no ya no tuve tiempo no, de, no hubo de... la retroalimentación quizá que, que, que les hubiera que, que les hubiera sido también muy útil no sí te digo pues simplemente la la, la ni, ni siquiera con los los personajes que, que, lo, que, lo, que lo vieron, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pobre pobrecito, pobrecito, pasión cristal, que lo hice sufrir mucho. Lo llevé a una función en la UAM Azcapotzalco. Ah. Hicimos como tres horas de camino, estaba lejísimos, llovió, eh, había gente y todo, pero estuvo ahí en el documental, pero en ese momento nunca se me ocurrió preguntarle, oye, ¿cómo lo viste? ¿No? O sea, la verdad, muy generosos todos cuando la diva, cuando Polvo, cuando el propio Casandra o Pimpi me, me acompañaron, nunca tuve la cortesía de preguntarles, oye, ¿qué te pareció el trabajo? Este, ¿Cómo lo viste? No? Eh, no, 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 como que yo di por sentado que estaba maravilloso y para mí estaba maravilloso y no tuve ni siquiera la cortesía, pido disculpas. Ante, Oye, en esta alta tribuna les pido disculpas. Pues tus disculpas fueron escuchadas. Aquí tenemos algunos, algunos mensajes de algunos luchadores que estuvieron en esa función. Y dice así, Elvira Hernández, saludos, Dani, desde Playa del Carmen, saludos. Hasta acá, Gabo Cruz, anda por acá. El buen Gabo haga la milagra. Y Suki Mini está por aquí, Víctor Aguilar dice: Buenas noches, soy Sexy Rubí saludos yo participé en ese evento de la arena hasta Capulcán. estoy a la orden yo estoy en ciudad de méxico pues ahí está señor víctor aguilar acompáñenos por favor porque ahí voy a andar de huelemoles seguramente en el cine diana es nada más recuérdales por favor a la gente la fecha el horario para llegar pueden llegar hasta gateando si quieren está súper céntrico hay metro metrobús que si tu Uber, que si tu todo hay para llegar al cine Diana, está súper céntrico. Sí, Pero... es Reforma a la altura de, de la Diana, este, el próximo sábado eh, 10 de junio, en el, eh, en este cine maravilloso que, que es histórico, como parte del Festival Mix, estoy aquí poniendo la invitación no sé si se puede. A ver, vamos, vamos a ponerla. Ahí está. Eh, Listo. Con una, una bonita foto de, de, de la Diva Salvaje. Eh, entonces, es el, el, a las nueve de la noche en, en el Cine Polisiana, que les digo, está sobre reforma, casi llegando a Chapultepec. No hay, no hay pierde, hay mucho transporte en esa sobre reforma. Eh, será, será un honor que me, que me acompañen. Hay, hay, hay luchadores que, no, que les he contactado por redes sociales. Te digo, como perdí todo el contacto con, con ellos, desafortunadamente. Este, pues ahorita ha sido difícil co conectar con, con algunos. Si, con, si, si ustedes conocen a la Diva, si conocen a Mamba, Yurico, a este pues ya son un montón, al propio Casandro. <laughs> si sí. tienen chance de, 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 de que los conozcan, de que, no sé, mandarles un WhatsApp, yo sé, por favor, compártanles la invitación, será un honor para mí acompañarlos. Ya hay otros que, que, que me, afortunadamente me, 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 me pude contactar y me van a acompañar. El polvo me dijo que iba a hacer lo posible, a Chona Cocorrosa y otros personajes como, este, que participaron en, en, la, en la lucha, que afortunadamente están en la ciudad y pues si, si nos acompañan será, será bien bonito este, eh, que, que, que estén ahí para, para verlo juntos y, eh, y también gente, ¿no? que participó que, que de alguna manera fue parte del de, del proyecto como el Ánima de Coyacán como los Morton Surfers como, eh, no sé, muchísima gente, no quiero seguir mencionando, porque se me van a olvidar, tú misma, eh, el Terry, la foto de, del cartel es de Terry, eh, Paco Argumosa, diseñador, amigo de Eric, que, que fue el, el, el diseñador del cartel, en fin, cantidad de gente que, que estuvo cerca del proyecto, que me apoyó, eh, que me compró, mira, todavía tengo aquí mis luchadores ah. exitosos mi, mi Casandro y, y mi polvo de estrellas porque Oye. pusimos a, puse a pintar a mi familia a estos luchadores o sea estos no hay en otro lado son fue una, una este, cosa ver. histórica eh, aquí está polvo aquí está Casandro acá eh, compré una, una, varias docenas de estos luchadores puse a mi familia a despintarlos y luego los puse a pintar los comerciales exóticos, ¿no? Fue <laughs> maravilloso, con sí, eso pudimos, pudimos juntar una, una buena lana con, con eso, para poder seguir haciendo el documental, entonces, este, ya no me da tiempo de, de aquí al sábado hacer más, estaría buenísimo, <laughs> Pero bueno. Te, te voy a decir que recién encontré entre todos mi tilichero postales, tengo postales. Sí, hicimos tengo postales, postales misetas, encontré unos postales botones, Seguramente los llevaré para que los, los que lleguen exóticos ahí me los fotografíen 10 años sí. después. Estará buenísimo. Así que, pues, amigo, ya nos aventamos una Ricky, bastante Ricky, eh, charla. Ya, ya, ya estoy. Eh, nos vamos a colgar mucho más del alambre. Pero yo creo que lo más importante, creo que ya se dijo, eh, sobre todo invitar a la gente, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver después en las repeticiones. Por favor, dos cosas. Lo más importante es suscríbanse, por favor, al canal de arroba, Documental Los Exóticos. Así lo encuentran aquí en YouTube. Y la otra cosa muy importante es este sábado. Este sábado no vayan a hacer un Daniel Herrerías, por favor. Así que anótenlo este sábado, 10 de junio, a las 9 de la noche en el cine Diana. Cinepolis, Diana. Cinepolis, Diana. Ahí nos estaremos viendo. Esperemos que, no importa si llueva truena o relampaguea, usted se lleva su bonito impermeable, su bonita sombrilla, porque seguramente en estos días estará lloviendo, pero no hay pretexto. Realmente es, eh, es, es un trabajo que vale la pena verse, y lo más importante, qué maravilla y qué fabuloso poderlo ver en el cine. Exacto. Sí. Porque justo, déjame hacer mi comercial, va a estar el día eh, 12, el lunes 12, eh, en la Biblioteca Vasconcelos. Es un cine grande, pero bueno, no, no es tan grande. Y va a estar el, el miércoles 28 en la Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de, 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 de Estados Unidos en México. Pero, eh, pues sí, el cine, el cine, el cine se ve mejor en el cine, perdón, pero sí. Entonces es una oportunidad histórica para volverlo a ver en, en pantalla grande. De todas formas, cuando salgan de ahí corren a su YouTube y lo ven otra vez para que todo, ahora, sí, ahora sí que hasta repetición instantánea pueden tener ahí en, en el YouTube. Pero nada como verlo en pantalla grande y sobre todo rodeado de, de estos personajes que, que, que lleguen, que lleguen a la función y que me acompañen. Eh, me encantará muchísimo eh, saludarles. Y pues de ahí vamos a celebrar, ¿no? El, el, el bar Santa Leyenda, perdón, el comercial también, Santa Leyenda que nos apoyó muchísimo. Ahí hicimos esa sesión histórica, ahí estabas tú, Daniela, tú, con tu ojo privilegiado. Hay fotografías increíbles de esa sesión y también de esas cosas que, que uno echa a andar y no sabes, no sabes cómo terminan, por, por cómo se. No, no, maravilloso. Entonces, eh, ahí los amigos de Santa Leyenda, pues ya les conté y me dijeron, ah, pues le caen acá, ahora están más, estamos más cerquita de están ahí en la, en la Juárez. Entonces, pues, ¿por qué no pasar a celebrar los 10 años del de, sí. de, 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 de documental ahí en el, en el After, en Santa Leyenda? Y, sí. y pues nada, agradecerte muchísimo la, la oportunidad, Daniela, gracias por, por darme la oportunidad de platicar pues, de estos temas tan, tan, tan padres, tan maravillosos, tan escabrosos algunos, pero pues, pues hay que empezar a agitar la masa, ¿no? Porque si no, todo se queda como está y a veces sí está bueno que todo... Que todo sigue igual, pero decía mi abuelita que todo cambie para que todo permanezca. Así es. Entonces, eh, pues nada, si, si tienen que hacer, si tienen que contar una historia, si sienten que eso es lo suyo, no se detengan por hacer, esperar el mejor, el momento adecuado. El momento adecuado es adecuado cuando lo empiezas a hacer. Y termine, ya sea que termine en una plataforma, ya sea que termine ganando un Ariel, ya sea que termine en tu en tu disco duro no importa siempre que lo hagas con, con, con amor y, y autenticidad pues será, será ya un triunfo la experiencia no cuando menos así es totalmente de acuerdo contigo al contrario Muchael, de verdad siempre de corazón te lo agradezco el que el que te des el tiempo porque muchas veces pues bueno ahí está eh, el ahí está el evento o ahí está la la oportunidad de hablar y de platicar de estos temas pero Nuevamente te agradezco que hayas estado acá, que hayas estado platicando y pues que bueno, no sea la última vez. Pronto prométeme, por favor, que regresas con Ana Lidia y con Ricardo sí. para platicarnos de ese bebé que traen ahí con torta bajo el brazo porque seguramente es algo de lujo. Le, le voy a pedir permiso a mi productor para que este, nos deje hablar del tema. Todavía no estamos, solo estamos autorizados a decir que es una película de luchadoras, ¿no? Pero bueno, ya lo platico con ellos y sí, ¿no? Encantado, encantado. Y, porque, y, y platiquemos de lucha libre de mujeres porque también se vienen sí, no, muchos es, es, proyectos, de verdad muchos, muchos proyectos, eh, que, que esta mirada que hagamos a la lucha libre o al, a la creación de productos artísticos de la, de generados a partir de la lucha libre femenina o no femenina creo que merecen una atención en especial por el momento lo que estamos viviendo como sociedad y creo que es bien interesante cómo en su momento lo llega lo llegó a hacer este material de los exóticos yo creo que todo lo que hoy se genere hablando sobre la lucha libre femenil es interesante porque nos da una perspectiva actual de lo que estamos viviendo y entonces como tú muy bien dices podemos hacer estos termómetros y ver realmente qué tanto ha avanzado o no. Adelante, adelante. Y, y sabes qué, eh, bueno, antes de invitarnos a, a los tres y, y platicar sobre ese proyecto, tienes que invitar a Ana solita, sin ningún colado, para que te pueda hablar de, porque la verdad es, as, eh, de, o sea, yo tuve las cosas maravillosas a veces. Uno no, 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 este, no sabe por dónde viene la fortuna. Tuve la suerte de topármela en un taller que no tenía absolutamente nada que ver con la lucha libre. De repente descubrí que fue luchadora y que ahora es escritora, dije, no, de aquí soy. Entonces, ella es la guionista de este proyecto y ya eh, 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 hizo ya dos, 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 dos de mis cortos, uno experimental, otro no tanto, que tienen alguna relación con la lucha libre. Son guiones de ella. Estamos trabajando un, un tercer guión para... Para hacer otro corto antes de, de entrarle al, al largo, es una mujer muy talentosa, tiene muchas cosas que decir y sobre todo en su, en su papel, en su posibilidad de haber sido luchadora, conoce desde adentro. Entonces. Tienes que invitarla antes y sin ningún colado para que te cuente todo esto, porque de verdad yo me siento afortunado de, de haberme la topado y, y no tengo miedo de que me encasillen en el tipo que hace solo películas de lucha libre. Hay un montón de cosas ahí que tengo en la cabeza que quiero hacer de lucha libre y, 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 y luego yo creo que ese también le da un poco de miedo a la, a, a la gente, ¿no? Que, lo, que digan, ah, ese solo sabe hacer películas de lucha libre. No, a no, mí no me importa, yo sí, yo sí. O sea, Mira, mientras se pueda. Que... Los que estamos así de aferrados ya nos autodenominamos especialistas. ¿eh? Pero bueno. y, y sí, ya, ya le hice manita de puerco a Ana. Eh, anda en estos momentos un poco atareada por situaciones. Pero pues en cuanto ella logre un poco desfogar su tiempo y tener eh, esta posibilidad de acompañarnos, por supuesto que va a venir. Con ella tengo muchísimas cosas que hacer. La gente no lo sabe o quizás sí lo sabe, pero pues el, el libro de Arriba de los Rudos, pues justamente, y, y claro, estoy casi segura que tú tuviste algo que ver de que Ana acabara conmigo, pero pues las fotos de su libro son fotografías mías, de, de, de mi autoría. Entonces, pues por supuesto que tengo muy pendiente esa plática. Con con ella justamente desde su visión femenina que eso me encanta y que me parece bien interesante y sobre todo y lo más eh, lo más um, interesante por por tener esta charla con Ana pues es justamente la parte de la creación la parte de eh, la, la cuestión de la dramaturgia, la cuestión de, 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 de lo creativo, de las ideas, y creo que, pues bueno, siempre, siempre será un deleite platicar con alguien como ella, una sensibilidad increíble. Y aparte, ella fue la chula que me prestó el kimono que andaba yo pidiendo, así que tengo pendiente también irle a entregar su kimono. Okay, okay. Así que, eh, mira, al final todos arrieros somos y en el camino andamos, así que, pues ahí estamos, Michelle, muchas gracias. Ya son casi, casi las 12 de la noche, así que antes de que se nos, de que nos convirtamos en calabaza un poquito más, dices tú, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados durante toda la transmisión y a los que estuvieron entrando de a poquitos. Para los que se perdieron, ahí. Desde hace rato ya estamos platicando en una sabrosísima charla. Nos vemos, voy a hacer mi anuncio para cualquier. algo que se me esté pasando que quieras despedir o algo más que tengas que decir. No, nada más, espero verlos el sábado ahí en el Cine Polisiana. Perfecto, pues ahí está. Tengo que voltear. Próximo 9 de junio, 9 de junio ya no falta mucho. Vamos a tener aquí a César Cruz que va a estar platicándonos de este, pues no es stand up pero es un evento que está teniendo hablando de lucha libre y que se va a poner muy bueno. Así que nos vemos 9 de junio con César Cruz y por ahí se vienen algunos otros invitados interesantes que les va a hacer torcer el hocico mucho y a muchos. Nos vemos la próxima emisión. Adiós.